Un saludo para todos. He regresado nuevamente al sector Valle del Lili. Yo inicié toda mi misión o el desembarco de mi energía crística. Muy buena parte de esa energía la recibí e inicié mi trabajo físico, mi actividad física, como reconocerme como un espíritu encarnado y como reconocer esa conciencia crística, ese espíritu, esa fuerza, ese signo. Aquí inicié todo lo que fue el taller y la artesanía de comenzar a armar todo lo que es esta historia de Robinson Reynosa Rubio. Desde que se inició la línea de lo que es este oficio como un comandante de la Federación Intergaláctica y lo que es volver a regresar a mi sangre y a mi esencia como un ser encarnado en la tierra, el significado tan importante, lo que es mi energía de sacricidad indígena. Yo estoy haciendo este video en este momento desde el lugar desde donde inicié muchos de mis mensajes, mensajes que son enseñanzas y también una manera de mostrar cómo desde mi propia energía física como Robinson he venido caminando a introducirme y a hacer que desciendan estas energías de mi yo soy y de mi alma, tomando la fuerza de mi verbo y la fuerza creadora como una onda para poder expandir y extender a través de mi corazón, de mi cabeza y de mis manos todo el significado de lo que es la conciencia crística y el trabajo interno de pulir, de disolver todas estas energías de miedo, estas programaciones que hace Hollywood y todas estas energías de las líneas apocalípticas de miedo y destrucción en las que muchos de nosotros, nuestras familias, nuestros padres y nuestros hijos hemos sido programados para lo que es el significado de un contacto extraterrestre. Contacto que inicia primero con el contacto con el extraterrestre que uno mismo es, en una dimensión superior, con ese lenguaje superior y con esa conciencia crística de quinta dimensión, y que para mí inició en este lugar donde estoy. Yo estoy aquí sentado en este momento, en un lugar, aquí está sobrevolando un ave, y me identifico como ese chamán, y estoy aquí al lado de una hierba. Este sector que está aquí en Cali es un lugar que se llenó de canchas de fútbol, porque la colectividad y la programación que tienen nuestros sentidos y lo que hace el gobierno y lo que hace el poder de la industria del fútbol es ir programando, ir implantando, inclusive en los lugares sagrados donde habitaron los indios, nuestros ancestros, nuestros incas, ir colocando escenarios, catedrales, iglesias o canchas de fútbol como las que hay aquí en esta parte del sur de la ciudad de Cali, donde yo me encuentro en este momento, tratando de sentir nuevamente el akáshico y la magia de lo que son estos ancestros y estos chamanes que pisaron este sagrado lugar.